Bueno, vamos directamente a ver qué han metido hoy en objetivos, porque habían metido unas mejoritas muy tochas. La revisión del año ya la vimos. Y está por aquí. Veterano del desafío, creación de plantilla de mejora del TOTI Premium. Y por aquí tenemos principiante del desafío, creación de plantilla de mejora del TOTI Premium. ¿Qué quieren decir? Bueno, vamos a empezar por esta primera, principiante, lo que nos dice que completando unos desafíos, creación de plantilla que vamos a ver ahora, son unos SBC de mejoras de ligas que han metido de un montón de ligas tochas. Nos dan, bueno, estas serían de las 5 grandes ligas, las 5 principales. Mejora de la Premier League, mejora de la Liga Francesa, mejora de la Liga, mejora de la Bundesliga y mejora de la Serie A. Bueno, completando una mejora de cada una de esas ligas, nos dan un sobre de dos jugadores oro único 81 Plus, que realmente esto es un poco basurilla, no sirve para nada, pero es calentamiento para este objetivo que sí merece la pena, que creo que es el que pondré en portada de esa miniatura. Va a ser el objetivo principal porque creo que es lo que más interés pueda tener hoy. Y es que consigue más regalos completando más desafíos, creación de plantillas de mejora del TOTI. Complétalos todos para conseguir una recompensa intransferible de bonificación. Es decir, completando todos estos objetivos, que ahora vamos a ver cómo se va a hacer, nos dan 10.000 puntos de experiencia. ¿10.000 puntos de experiencia para qué? Para aquellos vaguillos que no han llegado al progreso de temporada. Fijaos, progreso de temporada aquí. Yo me falta muy poco para llegar, pero aún necesito 25.900 puntos para llegar. Si completo todo eso de desafío, creación de plantilla antes de 10 días, pues me dan 10.000 puntos y me van a asegurar prácticamente llegar hasta aquí. Simplemente haciendo el contenido que suelo hacer y los partidillos normalmente que juego a diario. ¿Cómo completamos este objetivo? Pues fijaos bien. Nos piden completar, por ejemplo, estos dos de aquí. Se hacen completando el SBC que vamos a ver ahora de la Premier League. Pero nos piden completarlo 25 veces para darnos un sobre de 8 jugadores de la Premier League. Y otras 25 veces, es decir, en total 50, para completar otro sobre. Nos dan otro sobre de 8 jugadores de la Premier League. Si queremos que sea de la Liga Francesa, pues estos dos haciendo 50. No significa que nosotros aquí tengamos que hacer 75, es decir, 50 por un lado y 25 por otro. Haciendo estos primeros 25, ya estoy haciendo aquí estos 25. ¿Me explico? Es decir, que en total, si hago 50, me dan 2 de aquí. 50 de la Premier League, 50 de la Liga Francesa, 50 de la Serie A y 50 de la Liga Española. Bueno, y de la Bundesliga. Bueno, de la Bundesliga son menos, si os fijáis. De la Premier son 25 y 50, de la Liga Francesa son 25 y 50, de la Serie A son 10-25, es decir, solamente habría que hacer 35. De la Liga Española sí hay que hacer un montón. ¿Tú sabes por qué hacen esto, no? Realmente porque los jugadores más tochos están en la Premier League, en la League One y en la Liga. Y entre ellos están los centrocampistas que han salido ahora mismo también para el TOTI. Y en la Bundesliga, pues igual, solo 35. Así que yo creo que esto está muy bien para sacar sobres. Y además que no solo eso, es que vamos a sacar los sobres que nos van a dar, que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobres de 8 jugadores, ¿vale? De cada liga. Y además, ¿cómo lo hacemos? Aquí en SBC, si nos venimos aquí a directo y buscamos las mejoras, son estas de aquí. Cada mejora me dan otro sobre de jugadores de la Premier League. Pero atento, 8 jugadores de los cuales solo 3 son únicos. Es decir, que nos van a dar 3 jugadores únicos y el resto morrayilla, que son 5 comunes. Pero dice, ¿merece la pena cumplir el objetivo? ¿Merece la pena hacer estas mejoras? Os digo que sí, porque sobre todo para los amantes del farmeo esto es una auténtica locura. Porque cada liga no te pide que aquí metáis jugadores de la Premier League en otros jugadores de, sino que podéis meter aquí cualquier tipo de jugador. Única condición que nos piden es que sean jugadores oro y todos únicos. ¿Vale? Nos piden 11 jugadores únicos, que es lo que metemos aquí. ¿Vale? Y al completarlo, pues nos dan el retorno 3 jugadores únicos y 5 comunes. Al tener esos 5 comunes, podemos meterlos, por ejemplo, en estas mejoritas que no hemos visto y que ahora vamos a ver. Hoy, lunes de mejora, tenemos doble mejora 81 plus y elección de jugador 75 plus. ¿Qué pasa con esta elección de 75 plus? Que nos dan metiendo solamente jugadores de oro, 6 jugadores de oro, es decir, 5 de los que nos dan en retorno las mejoras de liga, le añadimos un común
y completamos un player pick de 75 plus aquí. Podemos tener muchísimas combinaciones, hacerlo como nosotros queramos, que vamos a tener muchísimas combinaciones para estar farmeando automáticamente esto y sacando cartas y sacando sobres por un tubo. Y mientras más completemos de estas, pues también obtenemos sobres por otro lado, además de esos puntos de experiencia. Yo veo unas mejoras que han metido hoy brutales. Hoy me he saltado toda la intro de buscar a ver qué es lo que han sacado primero, porque es que esto ya me lo había visto yo a las 7 y es una verdadera locura. ¿Qué tenemos? Mejora premium de la Premier League, mejora de la Liga Francesa Premium, mejora premium de la Liga Española, mejora premium de la Bundesliga y de la Serie A. Pero además han metido mejora de la Premier, mejora de la Liga, mejora de la Liga 1, mejora de la Bundesliga y mejora de la Serie A. No confundir las premium, que son las que me sirven para los objetivos, con las normales. Estas pues están bien para completarlas, porque por ejemplo, ¿qué nos piden? Mejora de la Liga Francesa. Aquí nos piden pues 11 jugadores de oro, pero no son jugadores de único. Pero nos dan en retorno también 3 jugadores de la Liga Francesa, donde solo uno es único. Yo estas las veo menos utilizables, incluso para farmear las veo menos utilizables. Pero igualmente tenemos muchísimo material para estar farmeando gratuitamente jugadores constantemente, abriendo sobres, farmeo jugadores repetidos, los voy metiendo, voy sacándome muchísimos sobres para ir abriendo, y los jugadores que tenga repetidos los voy metiendo en las mejoras, los que no, si voy sacando media, pues me lo voy guardando para completar el SBC que yo quiero en ese momento. Como por ejemplo tenemos hoy aquí, bueno, tenemos por ejemplo este Gareth Bale, que está muy económico y queremos completarlo. Si queremos completar a Sergio Ramos, también tenemos activo ese SBC de icono que se renueva cada 2 días, ya para gusto. Así que ya os digo, este objetivo, volvemos al objetivo, a dejarlo aquí marcado y ahora vemos el resto del contenido. Este objetivo de aquí me parece una sacada, son cosas que están metiendo muy nuevas este año, cosas que no hemos visto años anteriores y que la verdad que están muy bien. Vamos teniendo puntos de experiencia, vamos teniendo jugadores en retorno y nos están dando muchas opciones para conseguir sobres y sobre todo yo lo veo para conseguir SBC. Porque muchos dicen, bueno, si es que no sale ningún Toti, es cierto, no sale ningún Toti, está todo muy nerfeado, que es verdad, las cartas de evento son muy difíciles, pero sí es verdad que sacamos media. Entonces, al final, ¿qué interesa? ¿Sacar un Toti o hacerte el SBC que a ti te interese? Por ejemplo, ese Jairzinho, si queréis hacer a Sergio Ramos, si queréis hacer un player pick de héroe, lo que vaya saliendo, lo que vaya surgiendo, o incluso ese Mbappé, que hemos visto que está confirmado, Kylian Mbappé como jugador del mes, pues también lo podéis hacer farmeando todo esto. Ya os digo, para los que no os guste el SBC, pues nada, lo vais a pasar. Pero para los que le encantan el farmeo, esto es una mina de oro con la que podemos estar ilimitadamente consiguiendo cartas y material.